Programa 22. Vamos por todo. La actividad física intensa requiere mayor cantidad de energía de la que usamos para realizar actividades cotidianas como comer, leer o escribir. Por ejemplo, cuando realizamos algún deporte, ¿notan cómo aumenta nuestro ritmo de respiración? Esto sucede porque las células están usando la glucosa para la producción de la energía que nuestro organismo requiere y para ello necesitan oxígeno. El oxígeno lo obtenemos a través de la respiración y la glucosa de los alimentos que consumimos. Por eso, los deportistas de alto rendimiento siguen dietas que incluyen pastas, frutas y otros alimentos ricos en carbohidratos que se transforman en un carbohidrato más simple, la glucosa. Maestro, reflexionemos sobre la importancia de una alimentación suficiente y adecuada cuando se realiza algún deporte. Bueno, trato de que mi alimentación siempre sea siempre muy balanceada, muy enriquecida de pues frutas, verduras, cosas nutritivas, ¿no? Que aporten a mi cuerpo lo que en un entrenamiento desgasto. Pollo, carne, mucha verdura, mucha fruta, en este caso pues papaya, naranja, plátano. Yo creo que tienen que tener una alimentación balanceada, porque cuando uno hace deporte, pues el desgaste físico es mucho y tienes que llevar una alimentación que te aporte todos los nutrientes, ¿no?, que necesitas. Obviamente, evitar y tratar de lo mayor posible pues el exceso de azúcar y de chucherías, ¿no?, que muchas veces estamos acostumbrados a comer. Digo, no son malas, obviamente, pero el exceso sí. Se recomienda para un atleta de alto rendimiento en cuanto a su alimentación, primero debes de saber el deporte que realiza, la edad, el sexo y el tiempo que lleva realizándolo. Es bien importante que su alimentación se base entre un 60 y un 70%, o sea, la mayoría, a partir de carbohidratos, como son tortilla, pan, arroz, frijol, y entre un 10 a un 15% a partir de proteína, como es la carne, hablando de pollo, res, cerdo, pescado, leche, quesos. Es también importante que el consumo de grasas no sea mayor al 25%. Y dentro de las grasas tenemos lo que es el aceite con el que preparan los alimentos, o sea, los guisos, y el consumo de semillas, como son la nuez, almendra, cacahuate, ¿sí? También es de suma importancia el consumo de verduras y frutas que nos aportan carbohidratos, pero su principal función en el organismo es que nos dan las suficientes vitaminas y minerales que necesitamos, además de la fibra y el agua que también requerimos. La energía en nuestro organismo se puede obtener de dos maneras, de forma aeróbica o de forma anaeróbica. Aeróbica con oxígeno, anaeróbica sin oxígeno. Ejercicios de baja intensidad y larga duración, como por ejemplo el maratón, se utilizan a partir de esta forma, aeróbica. Este es el principal ejemplo que pudiéramos dar. De forma anaeróbica o sin oxígeno, está, por ejemplo, un levantador de pesas o la carrera de 100 metros plano. Los atletas llevan a cabo estrategias de entrenamiento que incluyen dietas específicas y técnicas de respiración,
que les permiten obtener el máximo de energía durante una competencia. De igual forma, tú puedes mejorar el desempeño físico elevando tu nivel de energía al alimentarte sanamente y realizando una respiración adecuada mientras te ejercitas.